Saludos cordiales, queridos amigos, de nuevo el espacio de las Peñas en PTV. Hoy vamos a dar comienzo a nuestro programa del día de hoy desde la Peña del Rincón Flamenco. Y precisamente hemos llegado a esta simpática peña cordobesa y hemos tenido la gran suerte de encontrarnos con el nuevo presidente de la Federación de Peñas Flamenca, José Carmona Pulido. José Carmona, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Recientemente, ¿no? Porque ha sustituido en el cargo a José Arrebola, ¿no? No a José Arrebola, no, en este caso a Pepe Arias, que era presidente de la Federación de Peñas Flamenca de la provincia de Córdoba. Pepe Arrebola es Pepe del regional, Pepe ¿no? Arrebola es el presidente de la Confederación de Peñas Flamenca de Andalucía. En mi caso ha sido la sustitución de Pepe Arias, que se celebró a mediados del año pasado. ¿Cuántas peñas flamencas aglutina la federación? La Federación de Peñas la componen ahora unas 50 peñas en la provincia de Córdoba. Está distribuida la federación en siete zonas. En siete zonas, la zona norte, donde hay peñas de categoría, como está la peña de Agustín Fernández, la peña de Hinojosa del Duque. Existe también la zona de Córdoba Capital, después en la zona sur, en la zona de Córdoba Capital, todos sabemos las peñas flamencas que componen esta zona, la Peña Foforito, la Peña El Rincón Flamenco, la Peña Flamenca de Córdoba y otras que no quiero. Por otra parte, tenemos en el sur, en la Campiña Este, Campiña Oeste. Y después ya lo que es la zona sur de Córdoba con Benamejí y todas las peñas. En total, unas 50 peñas. ¿Realmente qué misión tiene la Federación de Peñas? ¿Cuál es su objetivo? Pues la Federación de Peñas es, digamos, un eslabón de enlace con la Confederación de Peñas a nivel regional, ¿no? Entonces nosotros aglutinamos todas las actividades de las peñas y somos una representación oficial respecto a lo que compone el mundo de la cultura flamenca respecto a la Junta de Andalucía, ¿no? Luego las actividades de cada peña por su cuenta, tiene sus actividades, tiene su autonomía propia y lo que hace la federación es aportar todo aquello que viene de parte de la Confederación de Peñas en cuanto a edición de libros, proyectos de concursos o otras actividades como son los circuitos de cante flamenco a nivel provincial. ¿Con qué presupuesto cuenta la Federación de Peñas Flamencas? Aproximadamente, va. La Federación de Peñas Flamencas actualmente no cuenta con ningún presupuesto, puesto que ya en su día la Confederación de Peñas, la Junta de Andalucía, en este caso la Consejería de Cultura de la Confederación de Peñas, digamos, cortó de inmediato lo que era la subvención y estamos digamos, en un momento en que parece ser que las relaciones entre Confederación Andaluza de Peña Flamenca y lo que es la Junta de Andalucía se van a reiniciar, se van a tomar, y mientras la Junta de Andalucía no apueste por el flamenco, pues la Federación de Peñas pues tampoco podrá aportar a las peñas aquellas actividades que vienen a través de la Junta de Andalucía. Y entonces, ¿con qué dinero cuenta la Federación de Peñas si quiere hacer alguna actividad aglutinando a todas las peñas? Lo que sí es verdad que la en sí la Federación de Peñas no tiene por qué, digamos, realizar actividades. Las que realizan las actividades son las peñas. Y la Federación de Peñas y la misión de la Federación de Peñas, digamos, un tutelaje de estas actividades. Pues no existe ninguna financiación de actividades a través de la Federación de Peñas. Cada peña actúa autonómicamente por sí sola. Aparte de que hay 50 peñas, ¿contribuyen con una aportación estas peñas a la propia federación? Sí, la cuota de la federación, la cuota que es establecida por la Federación de Peñas, en este caso son 10.000 pesetas anuales. Con 10.000 pesetas anuales, pues evidentemente los recursos financieros que dispone la federación son mínimos. Aparte de eso, que no todas las peñas de las 50 tienen una actividad aglutinante. Por la localidad, por el número de peñistas
y otras circunstancias hacen que no todas las peñas de las 50 que he dicho, pues todas tengan la misma, digamos, la misma preponderancia. ¿Qué tiempo tiene un presidente de esta federación en el cargo? Según los estatutos son 2 años. Se fijan los estatutos en 2 años y posteriormente a los 2 años se somete a la Asamblea General la sustitución del presidente si procede. Como presidente de la Federación de Peñas Flamencas, ¿cómo ve actualmente flamenco en nuestra tierra? Yo el flamenco siempre es que lo vivo de una forma comercial y de una forma de actividad cultural de las peñas. Si vemos, si desde el punto de vista, digamos, de peñas, lo que es el aficionado a peña, existe un buen momento. Sigue existiendo esa afición en las peñas. Si no fuera por las peñas, pienso, y eso siempre estamos hartos de comentarlo, la cantera de cantadores jóvenes que están, digamos, aflorando, si no fuera por las peñas no existirían estos cantadores porque no tienen cancha para actuar. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de los jóvenes flamencos que organiza la Diputación de Córdoba en colaboración precisamente con la Federación de Peñas Flamencas de Córdoba. Este año pasado ha sido el 5º certamen. Empezó aquello con un proyecto muy bonito, muy, muy ilusionante, y pensábamos que eso podía durar un par de años porque no pensábamos que la cantera de cantadores iba a ser tan grande. Y sin embargo, la sorpresa ha sido que cada año se apuntan más cantadores, se apuntan más bailadores y se apuntan más guitarristas. Y ha sido un éxito y sigue siendo un éxito el certamen de la Diputación, que ya digo que existe por la organización de la Diputación de Peña, de la Diputación de Córdoba, en colaboración con la Federación de Peña Flamenca. Nos hemos enterado que también es miembro de esta peña de Rincón Flamenco. ¿Desde cuándo es socio de esta peña? Yo me inicié en la peña en el año como peñista y como socio en el año 89. He sido presidente en el año 95-96, coincidiendo con la celebración del 25 aniversario, y desde entonces, desde que me inicié en la peña, pues pertenezco a la Junta Directiva en de Estado de Secretario, de Tesorero y de todos los cargos. Finalmente, José, ¿qué va a ofrecer esta noche el Rincón Flamenco? ¿Qué recita y a cargo de quién? Pues esta noche contamos con la actuación de la guitarra de Antonio Contiñe, que ha sido precisamente, ha sido ganador del último certamen de la Diputación en guitarra de acompañamiento, y también por parte del cante lo va a cubrir Diego Ello de Montoro. Pues así funciona la Federación de Peñas Flamencas, y así también aglutina esas 50 peñas flamencas, y precisamente en esta noche vamos a tener un recital aquí en la Peña del Rincón Flamenco. Thank you.
y con la puerta oh.
y en crítica hay murmurado. ¿Cuántas horas tú has pasado? Y en y en blanquear tu fascia. Tras nuestra visita al Rincón del Cante, nos hemos trasladado con nuestras cámaras a otro lugar, concretamente a la Sierra Cordobesa, al restaurante Dinos, donde se está celebrando el Maratón Interpeña de Dominó de la Peña Valdolleros Real Madrid. Una peña que año tras año organiza este maratón de dominó y que en estos momentos están ya en las últimas partidas de dicho maratón. No olviden ustedes que la Peña Valdolleros Real Madrid está presente en todos los actos de nuestra ciudad y, como no, también tienen sus actividades propias, como es el Día de la Mujer del Peñista, maratones de dominó, también están presentes las cabalgatas de Reyes del barrio de Valdolleros e igualmente desarrollan a lo largo del mes de mayo diversas actividades como son partícipes de las verbenas populares que organiza el excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba. Acabamos de abordar al presidente de la Peña Valdolleros Real Madrid, Antonio Fernández, para que atienda las preguntas de nuestro programa. Antonio Fernández, un gran día para la Peña Valdolleros Real Madrid, ¿no? Pues sí, hoy estamos celebrando la entrega del Campeonato de la Amistad que se jugó en la Peña, pero hoy aquí vemos invitados a los campeones de Andalucía, sus campeones de España, y fueron anteriormente, hace 2 años, fueron campeones de España también. Entonces, más o menos, la Peña Valdolleros Real Madrid, con este maratón que se está celebrando, lo que quiere hacer un homenaje a estos hombres que han sido campeones y subcampeones de España, ¿no? Pues sí, eso es lo que se trata. En la junta directiva de la Peña Valdolleros Real Madrid, pues se acordó de darle un pequeño homenaje a estos señores que, por lo que nosotros estamos viendo, pues no está, que no lo sabe
Córdoba, no lo sabe. No lo sabe. Efectivamente, poco eco han tenido los medios de comunicación en estos hombres que han sido campeones y subcampeones de España de dominó. La Peña Bardollero Real Madrid quiere homenajear a estos hombres con este maratón y además le va a hacer entrega de estas placas donde todo es alusivo a nuestra ciudad, a la capital de los califas. Antonio Fernández, ¿qué otros actos tiene ya preparado la Peña Real Madrid? A propósito, felicidades por el empate. Gracias. ¿Cómo se vive los encuentros del Real Madrid en su peña? Pues se viven bien. Nosotros abrimos todos los domingos no, que para ver el fútbol. Para ver el fútbol. ¿Desde cuándo está funcionando la Peña Bardollero Real Madrid? La Peña Bardollero Real Madrid está funcionando desde el año 1987, por ahí. Tiene ya 15 años, por ahí. 15 años, o sea que dentro de 10 años seréis potros de oro por esos 25 años. ¿Cuánto tiempo lleva ya en el cargo de presidente en la Peña? Pues yo actualmente llevo, me parece que son 9 años. Entre los 9 años, pues he descansado un año. ¿Solamente un año? ¿Y sigue al carro porque no hay nadie o qué? Pues yo no lo sé, sí, porque hay buena gente en la peña, ¿sabes? Y lo que pasa es que no se adaptan o no sé, a ver, y siempre me votan a mí, a ver, ¿yo qué voy a hacer? Todavía, ya cuando salí un año, pues le tuve que decir, mira, que dejarme descansar un poquito porque es que la peña cansa también, a ver. Que no. ¿En la actualidad cuántos socios componen esta peña? En la actualidad se compone la peña de 16 socios. Pero me imagino que, igual que todas las peñas cordobesas, tendrán también algunos simpatizantes, ¿no? Sí, de eso ahí me va ya por 30 o 32. Una curiosidad, yo quiero recordar que el Real Madrid, como club, de vez en cuando tiene atenciones con las peñas del Real Madrid. ¿Nos podía decir en qué consiste esas atenciones? Pues sí, nosotros estamos federados allí en Madrid, igual que estamos federados aquí en Córdoba. Y entonces, pues, el Madrid pues nos manda todo, digamos, la revista. Y a mí personalmente me invita todos los años a un partido de fútbol. Y claro, también hacemos algunos viajitos cuando nos interesa a lo mejor un partido, como este año pasado hemos ido a ver Barcelona. Uh-huh. Y en vez en cuando, pues yo suelo ir dos o tres veces, ¿sabes? Y la peña, pues eso, una vez o dos, una vez o dos. Aparte de estos maratones de dominó, ¿qué otras actividades a lo largo del año desarrolla la Peña Bardollero Real Madrid? Pues ahora empieza la fiesta de mayo, como se suele decir, abril y mayo, la feria, y luego en julio la verbena. O sea, la verbena es una fuente de ingresos, ¿no? ¿Qué presupuesto tiene aproximadamente la peña? De nosotros los peñistas, nosotros estamos pagando 1.000 pesetas todos los meses, ahora son 6 euros. 6 euros. Ya tenemos que hablar de euros. Y con esa aportación económica, además, ¿tienen otra fuente de ingresos? No, normalmente lo que sacamos es la feria y lo poco que se saca la verbena, que la verbena se saca poco. La feria, hombre, si no viene malamente, pues sí, se le saca un poquito, ¿eh? Por lo menos tenemos para peroles, para viajes, para hacer lo que estamos haciendo hoy aquí en día, para todas estas cosas. Aparte de esas actividades como es la verbena, la caseta de feria, también existe una fecha muy señalada en todas las peñas cordobesas. Me imagino que también en la de Bardollero Real Madrid existirá, es el Día de la Mujer del Peñista. ¿Cuándo se desarrolla este acto? Sí, aquí se va a desarrollar y no lo tenemos claro si va a ser en viernes, porque cae el Día de los Enamorados en jueves, si va a ser en viernes por la noche o en sábado, o como aquí el amigo Vigilio tiene Serbia abajo, pues a lo mejor puede ser que nos vengamos el domingo. El domingo. El domingo. Y finalmente, ¿qué proyectos tiene la Peña Bardollero Real Madrid en un futuro? Pues el futuro nosotros lo tenemos hecho desde luego, porque una peña ya, como anteriormente he dicho, ya tiene 15 o 16 años y tenemos todo propio, digamos, y lo que está es muy duro que entren peñistas, porque como tenemos unos estatutos que así no se puede entrar, como tenemos local propio, pues claro, cuesta un trabajillo ahí porque tienen que dar unos dinerillos y la gente se echa atrás. La gente de peñista comprometerse es difícil. Entonces, las barras, que si hay que hacer las barras, que si. Pero verá, que va muy bien, mi peña va muy bien, va muy bien. Pues muchas gracias y feliz jornada en este Trofeo de la Amistad y en este maratón, homenaje a esos campeones y subcampeones de España de dominó. Muchas gracias, Antonio. A ustedes.
Y nosotros pues vamos a darle paso porque nos encontramos precisamente en este maravilloso lugar que es el restaurante Dinos en plena Sierra Cordobesa, donde, como han oído ustedes, se está desarrollando la entrega de trofeos de este Trofeo de la Amistad y ese homenaje a los campeones y subcampeonas de España de dominó, de que precisamente son cordobeses, un homenaje que han querido hacerlo mediante, como no, un maratón de dominó. Pero nosotros estamos en fechas plenamente metidos en el carnaval cordobés y vamos a ofrecerle lo que vivimos en la noche de la peña de Antonio Frajero. Allí estuvieron numerosas comparsas delitando a los cordobeses que se dieron cita en la noche del sábado. Y vamos a mostrarle unas actuaciones de otra peña de Córdoba, la peña Los Cabezones, esa comparsa que han puesto este año nombre italiano, Cabezonis Orchestri. Entonces le vamos a dejar con la actuación de esta comparsa cordobesa de la peña Los Cabezones y le deseamos que hayan disfrutado con el programa de hoy. Queremos advertirle que le esperamos el próximo lunes aquí en su espacio de las peñas en PTV. Así pues, queridos amigos, les mostramos un botón de muestra de lo que se va a vivir este año en el Carnaval 2002 en Córdoba con la comparsa de Los Cabezones. Bueno, vamos a hacer los cumpleaños. Y el primer cumple, como no, se lo queremos dedicar a una persona que, aunque es la primera vez que lo voy a dedicar a una persona que no está con nosotros, lo voy a dedicar con mucho cariño. Mucho cariño. No puede, no puede. Mi hermano no puede porque no llega un mundo, ¿no? Porque nos vendía las cuerdas a la guitarra, nos las cobraba. Nos daba los platillos del bombo, se los pagábamos cuando queríamos. Le comprábamos la guitarra de mi hermano. Va por ti, Antonio Frajero. ¡Ole, ole! Los anuncios de compresas, qué felicidad.
fabrican más absorbente y cada nueva más absorbente que la anterior. Que la anorexia de la mujer ya no le viene de no comer, son las compresas que le chupa la sangre, joder. La nueva Sonia triple poder de absorción. Y ha salido un nuevo tampón que tiene récord de absorción. También te absorbe los mosquitos y el sudor. Y cuando lo acabas de usar también tiene otra cualidad. Puedes ponerlo en la fregona pa' fregar. Si suena la trompeta, tará, tará, tareta. Si suena el clarinete, estáis prestando y os pide por favor
que el carnaval de este año en Córdoba sea el carnaval que todos los cordobeses queremos. Y que os vayáis a la calle, que os disfracéis y que lo paséis bien. Y aparte de eso, os digo que hay ahí un papelito que yo he hecho a máquina de un amigo mío, el cual pues le hace falta una serie de firmas. ¿Eh? Esas firmas son porque este hombre que hay aquí se le ha quemado el piso, está bastante fastidiado y necesitamos unas firmas para que pueda vivir en una ruló que hemos comprado entre los dos. Así que el que quiera, que firme el papelito si quiere y si no, pues están amigos. Y además que vamos a seguir con el carnaval. ¡Un aplauso para él! Recibiendo a los joyeros, mientras que todo el pueblo te mira asombrado. Hay que ver, Rosita, hija, lo que has cambiado. Una mano al Padre Nuestro, una otra a la Internacional. Hay que ver qué equilibrismo que tienes que hacer tú para gobernar. Tú que eres tan, tan lista, tú que presumías de ser tan comunista. Tú que presumías
equivocando, que estás dejando a un lado a ese pueblo que fueron quien te votaron tú. Ahí está, ahí está. La natalidad en España está fatal. No tenemos niños ya. Y la razón voy a explicar ahora. Hay que mover mucho más la pelvis de adelante atrás. Solo en tres palabras más hay que arreglar. Prueben todos y verán qué fácil resultará que se queden todas preñadas haciendo la litrona 30 duros y el paquetito de pipa, total 35 duros y ahora con el nuevo cambio. Vale 1,05 euros. Con el euro no vamos a quedar, con el euro no te saco un bacalao, con el euro y el dicho eso cambió, con el euro y el bolsillo pelado, con el euro que se viene y que se viene, con el euro no van a dejar. Entraron al camerino las chicas de buen ver, que con la excusa de que eran fan
fiesta. Y allá en mi tierra con mi gente y mis amigos disfrutar del carnaval de mi ciudad.